Hoy vamos a realizar esta hermosa flor con hojas, como pueden apreciar. Vamos a estar realizando el paso a paso, cómo tejerlas y cómo unirlas. Como pueden apreciar, queda preciosa. Bien, entonces vamos a empezar de la flor. Empezamos de la flor. El grosor de la lana o hilo va a ser al gusto. Vamos a empezar tejiendo las flores. Si desean, combinamos. Si no, tejemos de un solo color. Las flores, depende. Eso va a ser, depende al gusto de cada uno. Empezamos. Vamos a empezar con 8 cadenitas. 8 cadenitas. Y en la primera cadena vamos a unir. Listo, ahí está. Luego dos cadenitas. Dos cadenas y lazamos y vamos a tejer. Así, dos lazadas y pasamos todo. Cerramos y tejemos tres cadenas. Uno, dos y tres cadenitas. Nuevamente tejemos así. Tenemos una lazada, dos lazadas, tres lazadas y pasamos hasta ahí. Nada más hasta ahí. Luego, lanzamos una más y con eso pasamos todo. Y tres cadenas. Tres cadenas y nuevamente repito lo mismo. Lazo uno, dos y tres veces. Si es que estás trabajando con una lanita un poco delgadito, entonces deberás lazar cuatro veces. Nuevamente repito, lazo. Ahí va uno, dos. Y tres. Cerramos todo. Tres cadenas. Nuevamente repito. Tenemos que repetir así 8 veces. Ahí tengo uno, dos, tres. Solo tres. Pasamos hasta ahí. Y recién cerramos todo. Tres cadenas. Listo. Aquí ya tengo los 8. Ocho, ya. Tres cadenas y voy a cerrar aquí donde empecé. Con punto deslizado, con una cadena y corto. Listo, ahí está. Así de esta manera, el centro de nuestra flor. Ahí está, como pueden apreciar. Así de esta manera. Bien, entonces cambio de color. Cambiamos de color. Voy a empezar de aquí. Con punto bajito. Ahí está. Luego empiezo en las tres cadenas con punto alto. Ya tengo uno, dos, tres, cuatro, cinco puntos altos. Ahora voy a tejer punto bajo aquí. Punto bajo. Luego voy al siguiente punto alto. Tenemos un punto, dos, tres, cuatro, cinco puntos altos. Ahora punto bajo aquí. Punto bajo y voy aquí al siguiente con punto alto. Cinco puntos altos. Luego aquí punto bajo. Y nuevamente repito, cinco puntos altos en las tres cadenas. Así de esta manera. Cinco y tejemos aquí punto bajo. Nada más eso vamos a ir repitiendo todo en estos espacios. Ahí está, ya completé. Ahora, una vez que estoy así. Este último punto voy a pasar aquí, por el otro lado, el crochet en este lugar. Y ahí lo voy a hacer pasar. Así, no voy a jalar mucho. Y volteo en este lado y sujeto con un punto. Luego empiezo aquí
Acá voy a empezar punto bajo y cuatro cadenas, 1, 2, 3, 4 cadenas y voy a tejer aquí punto bajo, 1, 2, 3, 4 punto bajo aquí. Y así de esta manera voy a tejer punto bajo, 1, 2, 3, 4 y aquí. Y así. 1, 2, 3, 4 punto bajo. 1, 2, 3, 4 punto bajo. Ya, el último donde empecé, ahí, punto bajo. Y va quedando así de esta manera. Los 8. Ahí está los 8 arcos para la siguiente pétalos. Empezamos en este primer cadena con punto alto. Ya tengo 1, 2, 3, 4, 5, 6. Y vamos a tejer aquí el punto bajito. Aquí, punto bajo. Ahí está, punto bajo. Y vamos al siguiente espacio con 6 puntos altos. Aquí tengo 2, 3, 4, 5 y 6. Y punto bajo aquí. Punto bajo. Y en este siguiente espacio nuevamente relleno con 6 puntos altos. Listo, nada más eso vamos a repetir. Listo, aquí hemos completado los 8 pétalos. Ahora, aquí voy a tejer lo mismo. Por el otro lado paso mi crochet en este lugar, de este lugar más o menos. Y jalo esta hebra. Ahí así. Jalo. No lo voy a jalar mucho, nada más o menos ahí nomás. Ahí está, para que quede este lugar así. Paso al otro lado. Ahí sujeto con un punto bajito. Ahora, nuevamente así paso por ahí. Y voy a tejer punto bajo. Ahí está, punto bajo, listo. Y ese lugar me queda así. Bien, ahora sí voy a tejer 6 cadenitas. 1, 2, 3, 4, 5, 6 cadenitas. Y también voy a tejer puntos bajos aquí. 1, 2, 3, 4, 5, 6 cadenitas. Y voy a tejer aquí. 1, 2, 3, 4, 5, 6 cadenitas. Y tejemos puntos bajos ahí. Aquí para finalizar lo mismo, aquí donde hemos empezado, ahí, con punto bajo. Luego ya aquí vamos a rellenar con 8 puntos altos, ¿ok? Ya, vamos a empezar. Ahí está nuestro primer punto. 2, 3, 4. Una vez que tengo 4 puntos, hago una cadenita. Luego nuevamente 4 puntos. 1, 2, 3, 4, 4 y de igual modo voy a tejer en este lugar punto bajo y nuevamente repito, 1, 2, 3, 4, punto, una cadena y nuevamente repito, 1, 2, 3, 4 puntos altos y aquí punto bajo,
y nuevamente repito así en la siguiente. Y así de esta manera voy a finalizar la flor. Bien, aquí ya completamos todos los pétalos. Bien, para finalizar lo mismo voy a hacer. Paso por el otro lado mi crochet y vamos a jalar este punto. Jalo y con una cadenita y una cadena más así cortamos ya nuestra lana. Listo. Luego lo vamos a esconder lo que sobra. Y ahí está ya nuestra florcita. Como pueden apreciar, nos ha quedado así. Ahí está. Podemos tejer de todo color. Podemos combinar. No hay ningún problema. Nada más así se teje estas bonitas flores. Bien, ya una vez tejido ya las flores, vamos a empezar a tejer lo que son las hojitas. Vamos a tejer las hojas. Vamos a empezar las hojitas ahora sí. Con 14 cadenitas. Tengo 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 cadenitas. Como pueden apreciar, tan solo 14. Luego dejamos la primera cadena, segunda y la tercera cadena. Empezamos a tejer con los puntos bajos. En cada cadenita vamos a tejer puntos bajos sin saltar ni una cadena. Así de esta manera vamos a ir tejiendo en cada cadenita. No saltes ni una cadena. Hasta el último. Listo. Ahí está. Hemos tejido en todas las cadenitas. Bien, ahora sí vamos a voltear. Pongo una cadenita. Y aquí, en este mismo lugar, voy a tejer o empezar por este lado. Vamos a tejer en cada cadenita también. Mientras estamos tejiendo, vamos a tratar de esconder esta lana que nos sobra. En cada cadena también. Puntos bajos. Listo, así de esta manera. Y como pueden apreciar, así nos va a quedar. Listo. Ahora sí vamos a empezar. Tres cadenitas. 1, 2 y 3 cadenitas. Y ahora sí vamos a empezar ya a tejer en un solo lado nomás, en este ladito. No vamos a tejer así. No vamos a tejer así. Así de esta manera no lo vamos a tejer, sino vamos a tejer en un costadito nada más. Después de tres cadenas empiezo. Dejo este un puntito que parece aquí, dejo aquí empiezo. En una sola hebra o un solo costadito, tejemos puntos bajos. En este ladito nada más. Ahí está, puntos bajos. Ahí está. En cada punto, amigas. No tenemos que saltarnos ningún punto. Nada más ese es el detalle de tejer estas hojas. No tienes que saltar ni uno. Listo. Una vez que estoy aquí, hago sobrar 3. 1, 2, 3. 3 espacios. Luego vamos a voltear. Hago 3 cadenitas. 1, 2 y 3 cadenitas y volteamos el tejido. Y también vamos a tejer de costadito nada más.
dejando un punto. O sea, este punto, este de acá vamos a dejar. En este siguiente nomás empiezo a tejer el punto bajo. Así. En el costadito también aquí. En un costadito. Así de esta manera. Ahí. En cada punto, no tenemos que dejar ni un punto. Hasta ahí, aquí. Aquí hicimos tres cadenas, ¿no ve? Entonces, en esas tres cadenas, dentro de esas tres cadenas voy a tejer un punto alto. Un punto alto. Y nuevamente tres cadenas, una, dos y tres cadenas. Y luego nuevamente otro punto alto en las tres cadenitas. Ahí está. Y va quedando así. Ahora sí, comienzo de ladito también tejiendo aquí, desde aquí. Desde aquí, rinconcito. Puntos bajos, siempre de ladito en una sola hebra nada más. Nada más así de esta manera. Esto se teje las hojitas. Listo, hasta ahí nada más. Hasta ahí nada más. Vamos a dejar también uno, dos, tres. Tres espacitos. Y volteamos nuevamente con tres cadenitas. Una, dos y tres cadenitas. Esta puntita es la puntita de acá. Esta de acá es esto. Esta de acá. ¿Sí? Esta puntita es esta de acá. Listo. Y aquí ya tengo las tres cadenas. Volteo el tejido. Y como les digo, siempre cuando regresemos dejamos un punto. O sea, este de acá. Dejamos esto. Y aquí en la siguiente nomás empezamos a tejer punto bajo. Y partir de ahí en cada punto. No tenemos que saltar ningún punto. Siempre en cada punto tenemos que tejer así. Ahí está, en cada punto. Solo le de ladito. De una sola, en una sola hebra, no en los dos. Así. Hasta aquí rinconcito. Donde hemos aumentado el punto. Hasta ahí. Listo, aquí ya estoy ya en las tres cadenitas. ¿Qué hago? Necesito aumentar. Entonces, tejo dentro de las tres cadenitas un punto. Listo, ahora tres cadenas nuevamente, una, dos y tres cadenas. Y nuevamente otro punto en las tres cadenitas, así. Luego, nuevamente empiezo aquí de ladito a tejer. Así. Todo es de ladito nada más. Listo, ahora sí, a partir de aquí vamos a contar tres puntos, vamos a hacer sobre. Aquí tengo una, dos y tres. Ya tengo tres y tres cadenas. Voy a dejar, esta es la distancia que voy a dejar. Giro el tejido y como les digo, siempre tenemos que dejar este un punto. Entonces dejamos este punto en este siguiente espacio. Nada más empezamos con los puntos bajos. Y tejemos así de ladito también. Ahí está, puntos bajos de ladito. Listo, aquí ya tengo, ya estoy en la cadena. Entonces voy a tejer dentro de la cadena un punto. Un punto, tres cadenas. Nuevamente otro punto en la cadena. Listo. Listo, empiezo a tejer aquí en laditos.
A ver, aquí tengo, tenemos que sobrar, este es el primer punto, 2 y 3 hasta acá. Listo, hasta ahí nomás. Una vez que tengo hasta ahí, tres cadenas y regresamos. Y como les digo, siempre este primer punto lo hacen quedar y aquí en la siguiente nomás empezamos. Y partir de ahí en cada punto, no tenemos que saltar ni un punto. Hasta aquí, hasta ahí está las tres cadenas, hasta ahí tenemos que tejer. Listo, una vez que estoy aquí en las cadenas, voy a aumentar o tejer punto bajo dentro de la cadena. Luego tres cadenas, nuevamente otro punto dentro de la cadena y empiezo aquí. Nada más, eso se repite para tejer estas hojitas. Nada más eso tienes que repetir. Una vez que estés aquí, cuentas acá 1, 2 y 3. Ya está, hasta ahí nomás. Tenemos tres puntos. Esta parece en dos puntos, ¿no ve? Pero no, no es dos, uno nomás es. Entonces, de acá cuentas, acá tenemos 1, acá 2 y con este de acá 3. Regresas con 3 cadenas y dejas este de acá, acá en la siguiente nomás. Y empiezas con los puntos. Bueno, nada más, eso se repite en la hojita. Aquí ya tengo, a ver cuánto tengo. Tenemos 1, 2, 3. Me falta todavía. Estoy haciendo con 4. 3 cadenitas. Y repito. Nada más eso se repite. Solo tienes que tejer así. En un solo lado de los puntos. Listo. Una vez que estoy aquí, cuento de acá. 1, 2, 3 puntos y regreso. Eso lo vamos a dejar. Regreso y aquí. Aquí estoy en la cadena. Aumento nuevamente. Tres cadenas y aumento y voy de ladito. Ahora aquí dejamos 1, 2, 3. Acá. Tres cadenitas. Ya con este de acá ya voy a tener 4 piquitos. 1, 2, 3. Con este de acá 4 piquitos ya voy a tener. Dejamos este un punto en este siguiente punto. Nada más así, esto se teje las hojitas hasta ahí. Una vez que estoy aquí, aumento nuevamente tres cadenitas. Aumento y voy a ir continuando. Listo, aquí ya tienen 1, 2, 3, 4 piquitos. Ahora aquí nuevamente 3 cadenas. Dejo este primer punto, en este segundo punto no me empiezo. Listo. Una vez que estoy así, una vez que estoy en ese lugar, lo que vamos a hacer es lo siguiente. Aquí tengo 1, 2, 3, 4 piquitos. En este acá, 1, 2, 3, 4. ¿Me ves? Entonces, una vez que estoy aquí, agarro una de las flores. Agarro. Y aquí voy a tejer el punto bajo en la cadena. Y agarro la flor. Una vez agarrando la flor aquí, para eso hicimos aquí una cadenita. En ese, justo en ese lugar, paso este punto.
Así. Y nuevamente voy a tejer punto bajo en la cadena, sin hacer ninguna cadena, nada. Simplemente hago punto bajo. Así de esta manera. Y luego voy a continuar tejiendo con puntos bajos. Así de esta manera. Voy a continuar tejiendo con puntos bajos. Una vez que estoy aquí, finalizando aquí, tejo, deslizo y una cadenita y cortamos lo que es la lana. Y ahí queda. Y así va quedando nuestra primera hoja pegada a la flor. Así de esta manera. Luego vamos a ir colocando hoja por hoja. Bien, entonces vamos a ir por la segunda hoja. Yo voy a realizar en este color. En este color voy a estar realizando. Ahí está. En este de acá voy a hacer. Voy a estar siguiendo las hojitas. Ya, una vez ya tengo así, así de esta manera, ya voy a tejer la siguiente hoja de esta manera también. Ahí está. Ya tengo una, dos, tres, aquí comienzo cuatro. Aquí, una, dos, tres, cuatro, ya tengo. Entonces, aquí ya tejí hasta ahí y voy a poner una cadenita. Pongo una cadenita y lo que voy a hacer es unirla con la siguiente hoja. Aquí tengo una, dos, tres, cuatro. En este 4 vamos a unir. Aquí lo tomo. Y aquí en la esquinita, en la puntita, en ese lugar vamos a deslizar. Deslizo y hago una cadenita. Y voy a ir continuando en esa siguiente hoja. Dejando siempre este primer punto. En este siguiente punto nada más tejemos ya los puntos bajos. Siempre en una sola hebra nada más, amigas, en este lado nomás. En este ladito nomás vamos a tejer puntos bajos. Listo, una vez que estoy aquí en la cadena, voy a tejer en la cadena punto bajo y vamos a unir con la flor. Agarro la flor y donde habíamos tejido una cadenita. En este lugar vamos a unir acá. Paso y en la cadena voy a tejer punto bajito. Luego termino aquí. De ladito nomás siempre tejemos puntos bajitos. Hasta aquí, hasta la última. Así, punto abajo. Una vez que estoy aquí, en este puntito, deslizo y una cadena y cortamos lo que es nuestra lanita. Y ahí queda. Y así de esta manera vamos a seguir uniendo aquí. Empezamos a unir aquí, luego a la flor y terminamos aquí. Nada más así. Y esta parte ya lo vamos a tratar de esconder. Luego tejemos otra la siguiente hoja. Aquí, por ejemplo, en este lado tenemos 1, 2, 3 a 4. Completemos tejiendo este lado y aquí tenemos 1, 2, 3 aquí y ahí vamos a regresar haciendo piquitos. Entonces, aquí nada más vamos a hacer una cadenita y agarramos esta puntita. Esta puntita de acá. Ahí, agarramos y lo vamos a unir ahí. Lo vamos a unir y una cadenita. Y aquí vamos a continuar dejando un puntito. Dejando un puntito. Este un punto, que okay, en la siguiente nomás. Y así vas a ir tejiendo los puntos lo que corresponde. Tejo donde están las tres cadenas un punto. Un punto y agarro la flor y voy a unir en este siguiente pétalo. En la cadenita también, donde hicimos la cadenita, en ese lugar.
paso y vuelvo a tejer en la cadena, en las tres cadenas que hicimos en la hoja, ahí, punto bajo. Y voy a ir tejiendo aquí puntos bajitos. Puntos bajos y voy a finalizar así, tal y como finalizamos en la siguiente. Listo, aquí en este piquito siempre finalizamos y luego cortamos nuestra lanita. Y así sucesivamente vamos a estar uniendo las 8 hojas. Así de esta manera vamos a unir las 8 hojitas. Ahí está, como pueden apreciar, así va quedando. Bien, entonces voy a unir así, tal y como hemos unido, esas dos. Y ya tengo otra hojita para unir. Ahí está. Ahí voy a unir. Tenemos 1, 2, 3, con esto 4. En este lado tenemos 1, 2, 3, 4 completitos. Bien, amigas, aquí ya hemos unido, como pueden apreciar, las 7 hojas. Ahora, el que falta, el último, vamos a unir de la misma manera también. Ya aquí, ya he tejido hasta ahí también una cadenita. Y vamos a unir aquí también. Empiezo uniendo aquí. En la puntita siempre deslizo así. Luego una cadenita, ya, deja un punto en la siguiente. La siguiente y voy tejiendo puntos bajos. Hasta aquí, puntos bajos. Ahora aquí estoy en la cadena, voy a tejer un punto bajo, hasta ahí nomás, sin hacer ninguna cadena. Agarro la flor y aquí tengo la última. Siempre en la cadenita que hicimos, ahí. Y vuelvo a tejer punto bajo. Listo, aquí. Vuelvo a tejer puntos bajos. Listo. Aquí en la puntita, una vez que estoy en la puntita, agarro esta puntita y en la otra puntita de la hoja, porque esta es la última. De aquí vamos a unir. Todo eso lo vamos a unir en uno solo. Luego uno en uno solo. Y una cadenita y cortamos el hilo. Y lo vamos a sujetar muy bien. Listo. Ahí está. Ya hemos unido este lado y tanto este lado también. Y listo, mis amigas, nada más esto ya hemos unido así, nada más esto se une las hojitas. Y este de acá, el hilo sobrante, lo escondemos por detrás. Bien, ahora sí vamos a unir ya la siguiente. Ahora, la siguiente vamos a unir aquí. Por ejemplo, si queremos largo, un poco largo, vamos a unir aquí. Y luego aquí, así, vamos a seguir. No sé qué largo quedaremos. Una vez ya terminado nuestra flor, aquí ya tengo la siguiente flor. Vamos a unir de la siguiente manera. Ok, aquí ya tengo ya completa. Aquí me faltan dos. Estos dos ya vamos a unir. Una vez le pongamos, vamos a unir con este dos también. Entonces voy a comenzar. Vamos a empezar las 14 cadenitas. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 cadenitas. Ahora dejamos 1, 2 cadenas, 1, 2 en la tercera cadenita. Empezamos ya con los puntos bajos. En cada cadenita vamos a tejer puntos bajos hasta aquí. Listo, aquí ya hemos tejido ya en cada cadenita los puntos. Bien, ahora sí vamos a unir con lo que está a esta. Con estas hojas ya, con lo que ya está completito aquí. Aquí todavía me falta. Entonces vamos a empezar a unir en una de las puntas. En una de las puntas vamos a empezar a unir. Entonces aquí no voy a hacer ninguna cadena. En mi caso agarro una de las puntas. Agarro y en la puntita siempre voy a empezar a unir aquí. Ahí. En medio de aquí. Ahí en la puntita de la hoja, empiezo a unir con este lado. Vamos a unir.
Yo aquí no voy a hacer ninguna cadena, sino directo voy a tejer aquí el siguiente punto. Así, punto bajo. Y vuelvo a tejer los puntos bajos en cada cadenita. ¿Ok? En cada cadenita volvemos a tejer. Siempre escondiendo esta lana sobrante. Entonces, en cada cadenita empiezo a tejer puntos bajitos. Ahí está. Esta es la única unión que vamos a hacer. Es la única unión que voy a hacer la siguiente hojita. Listo, aquí ya terminé los puntos bajos de este lado. Ahora aquí comienzo con tres cadenitas. Una, dos y tres cadenitas y... Y empezamos acá con los puntos. Tal y como hemos tejido la hoja. Es lo mismo. Ahí empezamos a tejer con los puntos bajos en cada punto. En cada. Y como les digo, también en una sola hebra, no en los dos. Hasta ahí no vamos a tejer. Y a partir de ahí hacemos tres cadenitas. Una, dos y tres cadenitas y regresamos. Dejamos este un primer punto, como les dije. Este de acá y en la siguiente nomás. Empezamos a tejer con puntos bajos. Nada más así es la secuencia que vamos a repetir. Para poder unir nuestras hojas. Y aquí punto bajo en la cadena, que es el aumento. Luego tres cadenas y nuevamente punto bajo en las tres cadenas. Y en este lado vamos a repetir lo mismo. Puntos bajos. Voy a tejer hasta aquí. Listo, hasta ahí está. Y ya hasta aquí ya tejimos. Y queda esta partecita de la punta. Tres cadenas. Y volvemos la hojita. Siempre, como les repito, aquí dejando este un punto. En el siguiente punto nomás empezamos a tejer. Ya los puntos bajos. Así nada más. Esto se une. Solo en la puntita nomás se une. Donde en la hojita puntita y nomás se une esto de acá. Y aquí estamos empezando otra hoja. Bien, aquí avancé, como pueden ver, esta hojita. Ahora, esto lo vamos a pegar a la siguiente. Aquí que nos falta. Ahí. Aquí como pueden ver, aquí lo vamos a pegar esito. Y esta puntita aquí a los pétalos. Nada más así, de esta manera, esto se une. Ahora, aquí vamos a unir aquí también. Así, así como hemos empezado este lado, lo mismo vamos a unir aquí. En el empiezo, en la puntita, tenemos que unir. Solo dos veces. Ahí está. Entonces, voy a unir aquí. Voy a girar de esta manera el tejido. Ahora sí voy a girar y luego voy a unir. Aquí tengo, pongo una cadena y empiezo a unir aquí. Ya, esto ya sabemos unir en la puntita, siempre lo unimos, ¿no ve? Luego una cadenita y ya dejamos un espacio en el siguiente espacio. Dejo hasta estar la punta. Listo, ya estoy en la punta, acá en la cadena, un punto bajo y lo voy a unir aquí en los pétalos de la flor. Paso y ahí mismo punto bajo. Y luego aquí... Ya vamos a unir ya los puntos bajos, aquí lo que corresponde. Cada. Y aquí, punto bajo, una cadena y cortamos lo que es la lana. Y lo voy a esconder esta lana por detrás. Listo, ya lo escondimos. Y como pueden apreciar, así va quedando la unión. Ahora solamente nos queda unir ese de acá. Lo mismo, voy a empezar la flor, o mejor dicho, la hoja, y así, tal y como empezamos aquí. Aquí vamos a empezar uniendo, ¿no ve? Entonces, lo mismo que hice aquí, lo voy a hacer aquí. Y luego aquí, tal cual. Nada más eso. Voy a... Listo, aquí ya tengo las 14 cadenas y también tejí los puntos bajos. Entonces, ¿qué hicimos? Hemos unido aquí primero, ¿no ve? En este, donde ya están las hojas completas, ahí vamos a unir aquí. En este lado de la puntita. Este lado luego. Aquí en la puntita siempre lo vamos a unir.
tejemos y vuelvo a tejer el punto bajo del mismo lugar. Listo. Luego en cada cadenita ya vamos a tejer los puntos. Nada más eso. Ahí está. Voy a tejer puntos bajos. Y listo. Como verán aquí, ya tejí la siguiente hoja. Aquí, uniendo en este lugar. ¿Eh? No, luego. Ahora sí voy a unir aquí lo mismo. Voy a unir aquí, luego aquí a la punta. Y luego para finalizar lo vamos a unir aquí con este de acá. Uno, okay. Y les muestro. Aquí estoy finalizando. Finalizo. Y vamos a unir con este lado. Porque ya no hay más hojas para unir. Ya están completas. ¿Eh? Entonces aquí lo vamos a unir. Lo uno, una cadena. Una cadena nada más pongo. Para que no se suelte. Cortamos y listo. Y lo escondo lo que es esta lana sobrante. Listo, ya lo escondí. Y amigas, va quedando así de esta manera, como pueden apreciar. Ahora, si quieren avanzar más largo, entonces tienen que unir aquí. En este lado, lo mismo. Aquí tengo, por ejemplo, avanzado también. Tiene 1, 2, 3, 4, 5, 6. Me faltan 2. Y eso es lo que sería aquí para unir. Entonces, ustedes nada más unen. Ahí y va quedando así de largo. Les voy a mostrar muy bien. Ahí está, así hemos unido. Ahora, si es que queremos unir con la siguiente, va a ser así de esa manera. Y así de esa manera ustedes van a unir el largo que ustedes deseen. Ahora, lo que es para... ya digamos, este va a ser pase largo, ¿no ves? Ahora, pase ancho, van a unir ahí también. Pase ancho. Ahí. Y el otro también ahí. Ya más adelante les voy a estar mostrando. Ya unido los cuatro flores. Y ahí más o menos se van a dar cuenta más o menos cómo va a ir. Bien, entonces voy a completar esta de acá y la otra que falta. Y luego les muestro ya cómo va quedando. Ahí, por ejemplo, faltaría dos. Estos dos ya yo los sobré para poder unir ahí. Va quedando hasta ahí, así, cuatro, dos más voy a unir y vamos a ver qué tal nos queda. Bien, amigas, aquí ya tenemos las 6 flores y hasta ahí va quedando así de esta manera. Ahí está, va quedando. Bien, ahora vamos a rellenar esta partecita del cuadro. Ahí. Y también aquí los costaditos vamos a estar rellenando esos costaditos. Bien, esta es una muestra de lo que estoy haciendo. Si me animo a tejer una manta, ya les estaré compartiendo también. Ahí está. Así de esta manera va quedando. Hasta ahí queda muy bonito. Espero les esté gustando. Bien, vamos a rellenar esta partecita. Aquí, por ejemplo, ya rellené en este lado. Me falta, como pueden apreciar aquí. Entonces, yo voy a tejer la misma flor y lo voy a poner ahí. Aquí, como pueden ver, ahí está, es la misma flor. Ahí está. Y hemos unido así de esta manera. Y aquí, por ejemplo, aquí donde... Aquí, por ejemplo, aquí dentro, un poco más, necesitamos más cadenas. Pero en cambio aquí, donde está unido las hojitas, menos cadenitas. Aquí, más cadenas. Aquí, como pueden darse cuenta, está la vista. Toda esta partecita necesita más cadenas y aquí, pocas cadenitas. Entonces, vamos a empezar a unir. Ya, empezamos de uno de los pétalos. Aquí voy a empezar en este lugar donde hicimos la cadenita. Voy a empezar con 8 cadenitas, ¿ok? 8. Tengo 2 cadenas, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Ya, estas 8 cadenas va a ser donde las puntas de la hoja se unen.
Ahí vamos a tejer pocas cadenas, que son 8 cadenas. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 8 cadenas. Voy al siguiente pétalo. Punto deslizado. Ahora sí, 13 cadenas. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 cadenas para aquí. Porque necesito ahí más cadenas, ¿ok? Listo, nuevamente 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 cadenas. Y voy al siguiente pétalo, punto deslizado. Ahora 8 cadenas, 1, 2, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 cadenas. Y voy aquí donde se une las dos puntas. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 cadenas. Voy al siguiente pétalo. Luego, 13 cadenas aquí, me toca. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 cadenas. Y aquí. Nuevamente 13 cadenas. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 y 13 cadenas. Voy al siguiente pétalo, siempre vamos a tejer en la mitad de los pétalos, porque en este lado hay 4, luego ponemos una cadenita y luego 4, ¿no ve? 6, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Damos la vuelta. Toca aquí. Y así vamos a unir 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Voy al siguiente pétalo. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 9, 10, 11, 12, 13. Me toca 13. Ya sé, estoy avanzando, como pueden apreciar. Más cadenas necesito, pocas cadenitas. Aquí, por ejemplo, ya tejí las 13 cadenas y voy aquí. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 cadenas. Al siguiente pétalo. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Y aquí. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 cadenas. Y voy al siguiente pétalo. Y aquí la última. Aquí la última unión, que es las 13 cadenitas. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 y 13. Lo voy a unir. Nuevamente, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 y 13 cadenas. Y donde empezamos ahí mismo vamos a finalizar aquí. Donde empezamos ahí. Ahí en ese mismo pétalo voy a finalizar. Listo, finalizo, corto el hilo. Listo, yo ya lo corté. Ya, luego de esto ustedes van a fijarse una vez terminado porque hay amigas que tejemos diferente, un poco floja, un poco bien cerrado, o quizás van a tejer de lanas delgaditos. Entonces, una vez ustedes van a tejer así, luego si les queda más ancho o más pequeñito, desatan y vuelven a tejer nuevamente, aumentando cadenas o no sé cómo se verá. Pero en mi caso, está muy bien así. Por ejemplo, aquí primero hice acá 10 cadenas, 10. ¿No? 10 cadenas, no, 8 cadenas. Puse 10 cadenas y entonces me queda un poquito flojita. Así volví a desatar y tejí 8 cadenas y ahí queda así, ¿no? Entonces así también podrían hacerlo para que puedan darse cuenta si les da o no. ¿Ok? Listo, ahí está. Yo ya le corté el hilo porque yo ya no voy a desatar. Yo ya lo desaté. Yo puse 10, como les dije. En este es donde puse 8, yo puse 10. Entonces, como que me quedó un poquito flojitas, algo así. Entonces, volví a desatar y de vuelta tejí. Pero las 13 cadenas sí estaban perfectas. Bueno, amigas, entonces así. Amigas, así ahora va sí, quedando. Hasta ahí, como pueden apreciar. Hemos unido ahí. Ahí está, queda así. Bien, ahora, por último, vamos a unir estos bordes. Solo estas partes del borde, ambos lados. Pero hacia largo voy a dejar así, capaz avanzo más, un poco más largo. No lo voy a unir esta parte, solo lo que son partes de estos bordes. Nada más lo vamos a unir eso, ¿ok?
Ya me refiero esta partecita de acá y allá, aquí también. Y de arriba igual. Bien, entonces vamos a unir. Vamos a estar tejiendo también las flores así, pero solo seis. Seis no vamos a tejer en este caso. Ya no vamos a tejer las ocho. Ya, las flores Ocho tenemos que puntitos. tejer así nada más, como pueden apreciar aquí. Así nada más tenemos que tejer tan solo seis, sobrando aquí dos. Aquí ya. Y aquí, por ejemplo, 1, 2, 3, 4, 5, 6 pétalos. Aquí, punto bajito. Ahora regresamos así de esta manera, volteando. Aquí, voy a tejer primeramente punto bajo, luego cuatro cadenitas, lo que corresponde. Cuatro cadenas. Y aquí el último acá. Punto bajo. Listo. Ya tenemos las cadenas 6. Ahora volteo a este lado y empiezo a tejer en estas cadenas que hicimos. Vamos a tejer 6 puntos altos. 6 puntos altos. Tal y como hemos tejido la flor. Luego aquí. Así. Voy a tejer hasta este otro lado. Listo, ahí está, como pueden apreciar. Estando aquí, tejemos aquí. Pero nuevamente voy a girar. Y voy a tejer aquí, punto bajo, para ir a las siguientes cadenas. Aquí, seis cadenas. Y vamos a tejer aquí, puntos bajos. 6 cadena, tejemos aquí puntos bajos. Así de esta manera, como pueden apreciar. Acá al finalizar ya aquí. Tejemos punto bajo. Listo, ahora volteamos nuestro tejido y vamos a rellenar los últimos pétalos. Una cadenita ya. Empiezo con los puntos altos. Ahí tengo dos, tres, cuatro. Una vez tengo cuatro, una cadena. Nuevamente, cuatro, dos, tres y cuatro puntos altos. Y aquí tejemos nuevamente lo mismo. Listo, acá vuelvo a tejer así, lo mismo. Bien, entonces termino. Y listo, amigas, así nos ha quedado. Listo, ahora sí, vamos a unir. Vamos a unir aquí. Empezamos de aquí, luego aquí, luego aquí. Aquí, aquí finalizamos. Este lado, como verán, ya lo uní. Hemos unido así de esta manera, como pueden apreciar. Entonces empiezo. Voy a empezar de aquí, de este lado vamos a empezar. A ver, va a ser así. Entonces tengo que empezar de aquí. Empiezo de aquí. Ahí están las ocho cadenas y empezamos de acá. Lo mismo que hemos unido. La misma cantidad de cadenas. Aquí tengo ocho. Una, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho. Donde hicimos aquí la cadenita. Luego acá 13. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 y 13. Ya, aquí voy a unir 13. Aquí. Luego acá 8, luego acá 13 y acá terminamos. Bien, así estoy acá. Ahora 13. 13, 8 nomás. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Y aquí. En la punta de la hoja. Luego 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 y 8. Y aquí terminamos en eje. Ahí cortamos nuestra lanita. Listo. Entonces ahí ya lo vamos a esconder las lanitas sobrantes. Listo, amigas. Entonces eso sería ya las uniones o los bordes
aquí vamos a tejer, nada más así se teje los bordes. Y ahí están los resultados, amigas y amigos. Espero les haya gustado. Esto sería ya por el video. Nada más así vamos a tejer los bordes. Bien, amigas, entonces hasta aquí conmigo.